El Ecuador se encuentra en pleno proceso de migración hacia el nuevo estándar de televisión digital terrestre, que revolucionará la manera de ver televisión en el país. ¿Pero qué es televisión digital terrestre? Básicamente la televisión digital es un nuevo formato que permite, entre otras cosas, tener mayor calidad de la señal, permite movilidad. Y técnicamente hablando, la televisión digital es nada más que haber cambiado la onda de la televisión analógica, que es una onda continua, por una cantidad de unos y ceros que se transmiten en el espacio, lo cual permite que en esta era digital se tenga las ventajas que se tiene con la era digital, y la televisión no está ajena a eso. Tendremos con la televisión digital una mejor calidad, la interactividad y la movilidad, que es muy importante. Existen varios estándares de televisión digital terrestre en el mundo. Sin embargo, el Ecuador se decidió por el estándar japonés con modificaciones brasileñas ISDBT. El proceso de migración hacia la televisión digital tiene una fecha límite conocida como apagón analógico. El apagón analógico no es nada más ni nada menos que el hecho de apagar todos los transmisores actuales de televisión y cambiarlos por los transmisores nuevos. El apagón analógico está en este momento diferenciado en dos fases. La primera, en el año 2016, donde se apagarán los transmisores de televisión de las principales ciudades del país, que corresponden a casi el 90% de la población. Y la segunda parte, en el año 2018, donde se apagarán los sistemas de televisión que están en el resto del país. Sin embargo, no hay por qué alarmarse, ya que el nuevo estándar de televisión digital terrestre busca la inclusión de todos a esta nueva tecnología. Las personas que tienen un televisor antiguo al estándar no tienen de qué preocuparse, porque a través de una cajita o set-top box, como dicen sus siglas en inglés, podrán conectarse a la televisión digital, es decir, hará falta solamente una pequeña modificación. Sin embargo, a partir del año 2013, en diciembre del año 2013, ya empezaron a importarse televisores con el estándar japonés brasilero, así que quienes hayan adquirido un televisor a partir de esa fecha, pues podrán ya disfrutar de la televisión sin ninguna caja. Este nuevo sistema ofrece un sinnúmero de ventajas que definitivamente revolucionarán la manera de ver televisión en el país. La televisión digital ofrecerá una calidad de imagen superior a la actual, llegando a transmitir una señal de alta definición o Full HD o incluso varias señales en definición estándar en el mismo canal. La señal digital es clara, no se distorsiona ni necesita ser sintonizada todo el tiempo a través del movimiento de una antena. El estándar de televisión adoptado por el Ecuador, ISDBT, permitirá recibir la señal digital en dispositivos móviles como celulares, tablets y otros aparatos, para poder disfrutar de la diversa programación todo el tiempo, en cualquier lugar, y además será muy útil en casos de emergencia. Finalmente, una de las características más importantes de este nuevo sistema es que permitirá disfrutar de un sinnúmero de aplicaciones a través de diferentes niveles de interactividad, que van desde juegos precargados en la programación hasta participación directa en concursos televisivos o hacer compras tan solo usando el control remoto. Entonces, esta interactividad primero, esta movilidad segundo y la calidad como un tercer factor, yo diría que son los factores más importantes para el desarrollo de la televisión digital. La era digital se extiende con rapidez. Este nuevo sistema de televisión es tan solo una parte de la revolución tecnológica que vive el Ecuador y busca el desarrollo y bienestar de todos los habitantes. Nuestra principal actividad familiar aquí es la elaboración de la panela. El lunes, el martes, el miércoles es la rutina nuestra, es el corte de la caña. El jueves se carga la caña, el viernes se muele, que ya todo el mundo nos dedicamos a la elaboración neta de la panela. Eso es de todas las semanas que se lo hace. Thank you.
mi nombre es Blanca María Flores Chimarro. Vivo aquí en la comunidad del Progreso ya hace unos 30 años. Yo soy nativa de Pacto, pero mi esposo es de acá, y vivo yo hace unos 30 años acá. Y tengo 46 años de edad. Soy representante legal, soy presidenta de una organización que está asentada en San Miguel de los Bancos. Antes nosotros, o sea, yo en sí no sabía, no teníamos cómo, ¿no? Entonces, lo que único que hacíamos es ver de otras personas quien tenga correos y para poder que me den revisando. En cambio, ahora ya todo eso ha cambiado, ahora ya uno directamente se puede ingresar al correo. A un poco de temor, sí, al comienzo, porque como uno nunca se ha utilizado eso, parecía que no sé, que a lo que íbamos a topar les iba a dañar, pero ya eso pasó y ya no fue difícil. Y yo aprendí cómo hacer lo que es hacer documentos, archivar, aprendimos a lo que es recibir, enviar mensajes, eso. Yo les recomendaría que dejen el temor o dejen lo que les trunca para poder ingresar a eso y aprovechar la tecnología que tenemos ahora abierto para todos. Quizá algún día podamos difundir todo lo que tenemos para que a través de la tecnología se pueda alcanzar algo. Nuestro capacitador es Fabián Cortés y él es el que siempre nos ha inculcado a eso. Como comunidad ha estado de un lado a otro, busca, insinuando a la gente que tenemos que ingresar, que tenemos que aprender, que el Infocentro está para todos abierto ahí. O sea, para nosotros, como yo personalmente y como comunidad lo digo, eso, Fabián ha sido un elemento muy importante allí en el Infocentro. Es interesante ver que a través del internet pueden recordar muchas cosas, como por ejemplo la música de antes. Yo les digo, vamos a ingresar a YouTube y vamos a ver un video de cómo era la música de antes. Ellos se emocionan tanto, no te puedo decir con nombres, pero son cosas impresionantes que a mí me llenan mucho. Saber que este proyecto está cambiando muchas cosas en la vida de la gente. Saber que pueden acceder a eso, saber que pueden conocer más, que pueden investigar. Saber que pueden a través del internet, yo qué sé, aprender y dar también a conocer lo que ellos saben. Siempre me gustó la parte social y el hecho de aportar con algo, de un conocimiento con la gente, el hecho de ser parte del desarrollo de nuestra parroquia, para mí es de gran satisfacción. No aprenden, tenemos que cualquiera de ellos, vamos. Las cosas se aprenden y cambian. Mi nombre es Julián Cortés, soy facilitador del Infocentro del Pacto, nací aquí en Pacto, soy un pacteño de corazón, como se dice. Mis labores en el Infocentro son promover un poquito la participación de la gente en el Infocentro, que asistan. Registrar las visitas de las personas que visitan acá al Infocentro, dar a conocer lo que ofrecemos como Infocentro, que en este caso son capacitaciones a las personas que no tuvieron acceso a la tecnología. Vamos a comenzar la clase como que viste hoy día, ¿no? La tecnología le sirve mucho a la gente de acá, porque puede planificar más bien su trabajo, puede conocer cosas que muchas veces se desconoce para en el mismo trabajo de campo. Son cosas muy sencillas que a veces están en el internet, que podemos tranquilamente ingresar e investigar. Algo que hemos logrado hacer acá con los jóvenes, de alguna manera, es que se pueda mostrar a Pacto a través de las imágenes. Mucha gente viene acá a Pacto y dice, ¿qué nomás hay en Pacto? ¿Qué nomás hay? ¿Tenemos esto? Entonces lo que hacemos es una presentación buena de las principales fotografías de Pacto y tenemos en los computadores, cosa que la gente simplemente viene, abre su presentación y puede mirar todo lo que tenemos impacto a través de las imágenes, uno de los proyectos que más nos ha ayudado a promocionar aquí en el Infocentro. Entonces ellos fueron de mucho apoyo, fueron varios grupos, 5 grupos aproximadamente, muy, muy fuertes, muy comprometidos con el Infocentro, con el proyecto y sobre todo con la parroquia. Vamos, compañero, muy bien, perfecto. Ahora sigue. Conjuntamente con los señores quien eran capacitados de aquí en el Infocentro, salíamos a caminatas. Entonces, mientras salíamos en las caminatas, siempre cargábamos una cámara. Entonces, pues por ahí nació la idea de, después de tanta mirar tanta hermosura por ahí en los senderos, que en las cascadas, nació la idea de crear postales, esas postales de aquí. Una forma de identificación por el cual mucha gente
va a llegar a conocer lo que es Palki. Bueno, mi nombre es Alexander Oviedo, actualmente estoy viviendo en Anegalito, nací aquí en la parroquia de Pacto. Yo a Pacto en un futuro la miro como la gran potencia turística, no solo de aquí, de la zona, sino a nivel nacional. Y esto de aquí de las telecomunicaciones lo va a ser muy esencial, porque a través de esto mucha gente va a llegar a conocer. Primeramente porque es una forma de comunicación y es una forma de la cual tú te puedes abrir hacia las demás personas y hacerte conocer o mantener cierta relación, ¿no? Las cosas que uno se puede lograr ahora son muchas, por ejemplo, el mismo hecho que tú estás sentado frente a una computadora te da más ganas de seguir aprendiendo cada día más. Que se animen, que es un mundo que todavía recién está empezando a descubrirse, que no tengan miedo, que todos los facilitadores siempre les van a brindar esa mano ayuda. El código postal es un sistema numérico que delimita zonas postales para facilitar el direccionamiento de los envíos y, fundamentalmente, dar a la ciudadanía una identidad postal. Actualmente, las principales ciudades del Ecuador ya cuentan con código postal y se prevé que próximamente el proyecto tenga cobertura nacional. Si todavía no conoces tu código postal, ingresa a www.códigopostal.gov.es, selecciona la provincia, cantón, calle e intersección y das clic en buscar. El código postal ecuatoriano está conformado por 6 dígitos numéricos. Los dos primeros representan la provincia. Los dos dígitos numéricos de la mitad indican el distrito y los dos últimos ubican la zona postal. El código postal ecuatoriano ya está en funcionamiento. Conoce el tuyo. Ofrecemos todas las actividades que puedes hacer, por ejemplo, tienes canopy, taravitas, cascadas, mariposas, canyoning, cabalgatas, tiene lo que es trekking, aviturismo, birdwatching, que es lo mismo, y la especialidad de nosotros es el tubing. El tubing es un recorrido, ¿no? Lo hacemos de aquí, lo hacemos en los neumáticos de los vehículos. Entonces amarramos uno al centro y 6 tubos alrededor, entonces forman una rosa, una flor. Entonces ahí bajamos en el río 3 kilómetros como flota, entonces no tenemos ningún problema para bajar. Lo que vamos es con guías, con todo el equipo, lo que es casco, chaleco, y te damos una introducción antes de subirte, ¿no? Hace años había más visitantes extranjeros, ahora hay más visitantes nacionales, de Quito en especial. Ahora ya tenemos cobertura celular en todos los lugares.
puedes ya en un solo teléfono, tienes todo, puedes mandar correos, recibir, hacer llamadas, incluso videollamadas, redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, LinkedIn, pues ahí ya tenemos bastante, y esa es la herramienta clave para nuestro trabajo. De Flavio Alfaro, dice, tengo, dice, 65 años, nací en el año 1948, el 28 de julio, día sábado a las 4 de la tarde. Yo nomás solamente estudié hasta tercer grado, nosotros lo fuimos de un sitio que sí había una escuela más cerca. Pero ya mi papá, dice, todo era el pequeño, el terrenito. Entonces compró en otro lado, entonces ya ahí tocó montaña. Y ahí solamente, dice, ya no podía estudiar. Tuvo que buscar profesora para que estudiara en una casa. Bueno, este grupo de personas pertenecen a un grupo especial, al grupo del adulto mayor. Este grupo se formó hace unos años atrás, y bueno, pues partiendo desde esa iniciativa yo vi la necesidad de incluirlos también a este mundo tecnológico, ya que ellos se sienten solos, se sienten tristes y a veces muy abandonados, y en realidad cuando vienen acá ellos pierden ese miedo, o sea, se liberan a sí mismos. Cuando llegan acá, inclusive antes de empezar clases, siempre contaban sus cachos, siempre se contaban un cuento y iniciábamos la capacitación. Qué oscura que está la noche, parece que va a llover. Así se ponen mis ojos cuando te dejo de ver. Mi nombre es Darwin Romero, tengo 28 años, soy ingeniero en administración pública y trabajo aquí en el Infocentro Mindo como facilitador. El Infocentro presta su atención a las personas que requieran de esa ayuda para sus emprendimientos. Además de eso, nosotros ayudamos a los chicos en lo que es la realización de sus tareas, también atendemos lo que son consultas a todas las personas que vienen acá al Infocentro. Yo veía a mis nietos y un ratito estaba viendo y me iba mejor a hacer el mismo oficio, porque yo dije, ¿qué veo? Que no entiendo de esas cosas. Y ahora sí ya entiendo como quiera, y ahora sí a rato me quedo viéndolos ahí, ya digo, enséñeme tal y tal cosa. Pues bueno, porque nos decía que íbamos a aprender hasta ver las personas, las familias, si uno tiene lejana, para que las veamos y conversemos con ellas. El primer día bastante nerviosa, con miedo, medio tocamos todas y ay, esto parece que se daña, esto no quiere prender, se nos apagó, don Darwin, decíamos, venga, aquí no podemos, no, esto no se daña, sino que solamente estás apagada. Al principio es muy difícil, es dificilísimo porque realmente ellos vienen ya en su chip interno, ya vienen con ese temor, o sea, de que si lo toco lo daño. Nomás nos hizo escribir, dice, que para qué sirven las plantas medicinales, qué clase de plantas medicinales eran buenas para la curación. Y hay algunas plantas, ya lo que uno conoce, ya le iba poniendo ahí. Por ejemplo, el toronjil, que sirve para el corazón, la manzanilla, y así, las plantas que uno conocía le iba, y si no preguntaba, como él también tenía un libro, los dictaba y ya nosotros escribíamos. Acá tenemos una persona que se ha capacitado, que ha recibido algunos cursos dentro del Infocentro y está deseosa de promocionar su negocio. En sí, él tiene un taller de mecánica industrial.
prácticamente él está deseoso de promocionar sus servicios por medio del internet. Mi nombre es Jaime Raúl Quiroz Hidalgo. Mi nombre es María Graciela Delgado Riesgo. Ahorita nos dedicamos directamente al trabajo de cerrajería, justamente lo que cerrajería suelda, suelda eléctrica. Cuando él está alcanzado de trabajo, no tiene más quien le ayude, yo lo poco que puedo le ayudo a pintar, a veces a cortar, eso es lo que más le puedo ayudar a él, porque lo demás es un poco más pesado. Bueno, pues ahora que se da este curso, pues es mi oportunidad, no lo que yo venía pensando más antes. Entonces dije, ahora es cuando voy a aprovechar a entrar a manejar esto, bueno, a saber cómo es, porque realmente el curso que nos dio era, en este caso por decir, en mi parte, pues analfabeto, porque yo no sabía nada directamente. Bueno, de mi parte, o sea, quizás no lo podía creer porque cuando, bueno, me dijeron que asista, yo sinceramente yo decía que, pero yo no voy a aprender, porque pues nunca he tocado una computadora, no voy a aprender, para mí va a ser muy difícil. Pero como iban pasando los días, que quizás cuando estábamos ahí adentro, no queríamos que pasen de todo el rato. Bueno, ellos a pesar de que el primer día llegaron y, bueno, como todos, temerosos porque nunca habían tocado un computador, nunca habían encendido un computador. Lo que ya hemos aprendido, algún rato ya fuimos y sacamos del internet un modelo, ¿no? Que muy pronto ya lo vamos a poner justamente en práctica para poder dar ya al cliente, ¿no? Poder vender. Hola, me llamo Camila Raza, tengo 16 años. Mi nombre es Sofía, tengo 17 años. Hola, soy Claudia, tengo 17 años. Hola, soy Gema, tengo 15 años. Vivo en Mindo y vengo a participar aquí al Infocentro.
Muchas gracias por tu participación. Felicitaciones, te entrego tu premio. Muchas gracias. Muchas gracias al Mintel y al profe Darwin por sus capacitaciones aquí en el IFOCentro y también muchas gracias a Ecuador Digital.